Ustedes dos no pueden mantenerse lejos, ¿eh? Tristemente. Buscamos a Tessa de nuevo. Se fue hace como media hora. Lo siento. ¿Sabes si volverá pronto? Ni siquiera sé si va a volver. Nadie me dice nada. ¿Y Tom? ¿Está ocupado? Ha estado en la oficina toda la mañana, así que quién sabe. Pero es Tom, así que probablemente puedas interrumpirlo sin problemas. ¿Estás de compras? Estoy buscando a la mujer encargada del lugar. ¿La esposa del tendero? No, no la he visto. Escuché que estuviste cazando alces fuera de tu área permitida. No es asunto tuyo, ¿verdad? Oye, no te denunciaré, pero está fatal que hagas eso. Creo que es hora de terminar con tus compras e irte, amigo. Sí, eso haré. ¿No ibas a trabajar en el restaurante hoy? No, cambié turnos porque quería dormir un poco. Pero al parecer también me cambiaron el horario de la tienda hoy. Michael, Michael, ¿por qué siempre terminas con turnos dobles? Porque soy demasiado cool como para fijarme en los horarios. Te vas a morir por trabajar tanto. Sí, bueno, en realidad no puedo rechazar el dinero. Ese depósito de seguridad va a ser una pesadilla. No tengo idea de cómo voy a reunir mi mitad. Puedo vender mi sangre, ¿no? ¿Te preocupa la casa? Un poco. Y tuve que rechazar una cita con el único posible comprador que hemos encontrado. Amiga, qué bueno que siempre estoy tomando turnos extra. ¿Y qué han estado haciendo hoy? Fuimos a la estación de policía. Encontramos el expediente de Mary Ann. Me siento algo raro pidiendo más información de eso, pero sabes que si necesitas hablar de algo. No en realidad. ¿Qué quieres decir? Tenemos suficientes firmas. El atraso de la construcción nos dio tiempo para decidir el siguiente paso. Bueno, ¿por qué no nos reunimos con la Fundación de Vida Salvaje de Alaska? Podemos ver si nos apoyan. Mira, Harold, tengo que colgar. Retomamos esto en la reunión. Tengo que salir pronto de aquí. Hola, Tyler. ¿Puedo ayudarte? Hola, espero no sea un mal momento, pero ¿está Tessa por aquí? Tuvo que salir por un asunto familiar. Supongo que yo no te puedo ayudar, ¿cierto? Sí, tal vez, de hecho. Estábamos en la estación de policías y le echamos un vistazo al archivo del caso de Mary Ann. Ok. Tessa denunció a Mary Ann ante servicios sociales. ¿Lo sabías? Vagamente. Pero no me involucré. No pensé que tuviera algo que agregar. ¿Nunca pensaste mencionarlo? Bueno, no estoy seguro de cómo habría surgido algo así. Y no quiero echarle limón a ninguna herida. ¿Y qué hay de ayer que estábamos en la tienda preguntando sobre eso? Eso era entre Tessa y ustedes. Intento mantenerme lejos de los asuntos de los demás. ¿Por qué fue Tessa esa noche a la estación de policías? Los estaba buscando a ustedes dos, para asegurarse de que estaban bien. Cuando supo lo que había pasado, estaba destrozada. ¿Cómo se enteró tan rápido? No recuerdo quién la llamó, pero tú sabes cómo es. Ninguna noticia viaja más rápido que un secreto. Todo el mundo lo sabía 5 minutos después de que Brown iba en camino.
Ok. Gracias. Mira, lo siento si sentiste oposición por parte de las personas de aquí. Por decirlo bonito. Allison, lo sabes mejor que nadie. Pero la muerte de tu madre dejó una cicatriz en esta comunidad. Y no quiero decir que pasamos por algo similar a lo que ustedes pasaron. Pero era un cruel recordatorio de los límites de la confianza. Bueno, si queremos superar los límites de la confianza, todos enfrentemos lo que sucedió. Y eso quiere decir ser completamente honestos. Todos tenemos que encontrar la paz, chicos. Solo que para algunas personas es más difícil hablar del pasado. Bueno, avísenme si tienen más preguntas, ¿de acuerdo? Hey. ¿Sí? Me pediste que te recordara no llegar tarde a tu reunión, así que no te tardes. Ah, sí, sí, estaré en camino en un minuto. Así que, muchachos, ¿había algo más de lo que querían hablar conmigo? ¿Has escuchado algún rumor sobre nuestra madre? ¿Cómo? ¿Quién podría ser nuestro padre? No soy exactamente un chismoso. Su madre era cercana a pocos hombres, pero si alguno era su padre, yo no lo sé. Pero, miren. No es cierto. Lo siento. En serio, tengo que irme. Michael, ¿podrías terminar con el almacén y cerrar? Por supuesto, ¿qué pasó? ¡Nos vemos! ¿Quieren ayudar a un hermano pasando la tarde aquí trabajando gratis? ¿Por qué no? Vinimos a hablar con Tessa y ella no está aquí. Ella está en el cementerio, visitando a sus padres. Oh. Oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no me ayudan a cerrar la tienda y luego podemos irnos juntos? Quiero visitar a mi tío. ¿No podemos solo esperar a que regrese? Y no tengo muchas ganas de ir a ese lugar. Allison, no hay que visitar su tumba. Voy a empezar con el almacén. Tyler, ¿me alcanzas? Sí, claro. Dame un segundo. ¿De dónde vino esa pregunta de nuestro padre? Solo he estado pensando quién podría ser. Y si sabe algo que pueda ayudarnos a resolver todo. ¿Por qué? Él no fue parte de nuestras vidas. Además, Mary Ann siempre dijo que nunca tuvimos un padre. Bueno, quizás se llamaba María, pero no creo que fuese candidata para una concepción inmaculada. Oye, no te ves nada emocionada por el plan. Sí, como dije, no estoy emocionada por ir al cementerio. Lo sé, pero yo también estaré ahí. ¿Y Michael? No estoy segura de arrastrarlo a esto. Oye, él se ofreció. ¿Quiere estar ahí para ti? Para mí, ¿no? Bueno, tenemos que cerrar la tienda, así que ve a ayudarlo. Muy bien, ya conté aquí. Pero necesitaré revisar algunas cosas. No es algo complicado. Tengo este en mi bolsa. ¿Ah, sí? Porque eres así de bueno, ¿eh? Es una broma. No sé por dónde empezar. ¿Qué hago? Vamos a empezar con una fácil. Ve a la parte trasera y dime cuántas latas de salsa de tomate marca Molto Bene nos quedan. ¡Ay, ay! ¿Por qué estoy aquí parado viendo esto?
dip de cheddar, guácala. A tu hermana le encanta. Siempre las come directo del frasco. Oh, no. No es eso. Me pregunto qué habrá en la caja. ¿Dip de cheddar? Guácala. A tu hermana le encanta. Siempre las come directo del frasco. Oh, no. Ay, eso es perturbador. ¿Eso es una foto de un sacerdote con corazoncitos? Sí, ese es el sacerdote guapo que organiza los estudios de la Biblia Contesa. Para que conste, esa fue Allison. Estuvo enamorada de él durante años. Pero sí, es muy guapo. ¡Carajo! Sí. Lo recuerdo de cuando éramos niños. Es el padre Bautista. Sí, ahora tiene esa vibra de hombre mayor. ¿Lo ves? Sí, sí, lo veo. ¿Es esa la rata almizclera sarnosa? ¿Me recuerdas a dónde voy? ¿Y qué se supone que debo contar? Al fondo de la habitación. Y estamos buscando la salsa de tomate molto bene. Quizá debería tomar un poco para Allison. Me pregunto qué habrá en la caja. No es eso. ¿Por qué estoy aquí parado viendo esto? Espera, déjame contar esto. Hay 14 latas de salsa de tomate molto bene. Ok, eso suena correcto. Oye, soy muy bueno en esto. Eso fue fácil. Necesito que me ayudes a contar las botellas de cloro. Ya voy. ¿Seis? Muy bien. Nada mal, Tyler. Nada mal. Cuidado. Puedo quitarte el trabajo. Te lo regalo. ¿Qué sigue? Ven aquí y ayúdame con esto. Oye, ¿recuerdas el anuncio de esto? ¿Cuál era su eslogan? Algo poético sobre los viajes en el tiempo y lo extraña que es la vida, creo. ¿Qué pasó? Necesito tu opinión sobre esta obra maestra. ¿Se supone que soy yo? Sí, por favor, mira el cabello. ¿Di en el clavo? Quizás pueda mejorar un poco. Ouch. Oye, dije un poco. Eso quiere decir que no es tan malo. Oye, le pongo mi corazón a esto. ¿Y qué es lo que obtengo?
frío, Tyler. Frío como el hielo. Así que, ¿esto es lo que estabas haciendo mientras yo hacía tu trabajo? ¿Qué puedo decir? Soy multitareas. Oye, tú, multiusos. Cometiste un error aquí. El total debería ser 36. Oh, ¿cómo se atreve, señor? ¿Qué? No quiero que tengas problemas. Tienes razón. Estoy muy disperso hoy. Bueno, ¿quieres revisar algo más? Sí, una última cosa y seremos libres de este purgatorio. Dime. ¿Puedes contar cuántos muñecos de peluche tenemos en esa caja de ahí? Ok. Entonces... te quedan como 11 en la caja. ¿Lo hice mal? ¿Michael? ¡Au! ¡Qué carajo! Ay, perdón. Era demasiado tentador. Primera lección del antiguo arte del inventario. Nunca bajes la guardia. No tienes idea de lo que acabas de hacer. El primero con 3 golpes confirmados gana, ¿va? ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Un golpe más y fuera! ¡Prepárate para sentir mi ira! ¡Guau! Wow, eres lento. ¡Ay, por favor! ¿Eso es todo lo que tienes, Ronan? Solo espera. Tengo una estrategia. ¿Ah, sí? Veremos. ¡Me lleva, me pasé! ¿Este es un día normal de trabajo para ti? Nah, normalmente no tengo acompañantes tan guapos aquí atrás. Ah, ¿entonces soy un acompañante guapo? Sí, bueno, no dejes que se te suba la cabeza. Sigo planeando destruirte. ¡Bum! ¡Oh! Hermano, eres bueno. Te dije del brazo de oro. Bueno, nunca cometeré ese error de nuevo. Ok. Necesito terminar esto del inventario rápido. Tu hermana tal vez ya terminó. Toma. Vamos al rincón de los chismes. ¿Al qué? Allison y yo nos sentamos en ese sillón y le pusimos así. Ah, muy bien, claro. Veré qué han hecho con este lugar. Oye, ¿ves ese contenedor? Es para ti. ¿Ah? Es la trucha que atrapé ayer en el agujero de los buitres. Asado a la parrilla con mi mundialmente famoso adobo. Qué considerado, en serio. Gracias. ¿Suena sorprendido? No, lo siento. No estoy acostumbrado a que las personas hagan cosas lindas por mí de la nada. Tendremos que arreglar eso. Me sorprende que Tessa te haya permitido colgar esto. Sí, lo odia. Pero siempre y cuando no promueva mi estilo de vida frente a los clientes, no dice nada. Wow. Debe ser agotador pasar los días educando a estas personas. Esa es la cuestión. No lo hago. Abrir mentes en este pueblo sería un maldito trabajo de tiempo completo. Y el trabajo emocional no paga. ¿Te llegas a sentir solo en Delos Crossing?
Sí, a veces. Por eso siempre estoy en Juno, trabajando con la CJE, conociendo gente nueva. Tengo que hacer que las cosas sucedan para mí, porque nadie más lo va a hacer. Claro, te entiendo. Oye, espero que esto no sea muy personal, pero ¿has estado con alguien en Delos Crossing? Salí muy poco tiempo con un compañero en la secundaria, pero teníamos que mantenerlo en secreto. He estado con algunas otras personas, pero esas cosas son complicadas aquí. ¿Qué hay de ti? ¿Alguna vez has estado con un chico? Es decir, asumiendo que te gustan los chicos. Supongo que eso hice. Nunca he estado realmente con alguien. Supongo que estaba muy ocupado procesando mi trauma o lo que sea. Pero si conociera a un chico que me gustara, quién sabe. Como sea. Y terminé. ¿Es el oficial Brown? Sí. ¿Son parientes o...? No, pero de la misma tribu. ¿Y qué opinas de él? Es un tipo bastante decente, considerando todo. ¿Considerando todo? Como que él sea policía y todo. Es decir, es bueno ver a alguien del clan logrando cosas. Y realmente se preocupa por la comunidad. Necesitamos a alguien como él a cargo. Entonces, ¿crees que Tom tiene las habilidades para ser el alcalde de Delos Crossing? No lo sé. El tipo es lindo, y creo que no tan incompetente. Pero en realidad no importa, un voto por él es un voto por Tessa. Ella será quien se haga cargo. Supongo que no eres gran fan de Tessa. Sí, ¿has visto que cada vez que pongo volantes para algún evento queer, ella accidentalmente los cubre? ¿En serio? ¿La has confrontado por eso? Nah. Agacho la cabeza y cuento los días para ir a Juno. Sí, debe ser difícil. Lo es. Pero en este lugar, sobrevivir ya es una forma de protesta. ¿Qué opinas sobre las políticas de Tom? Sorprendentemente tiene un par de posturas audaces. Sí, como sus reglas sobre las armas. Tengo que admitir que me impresiona que esté presionando con eso. Exacto, pero no estoy completamente seguro de cómo me siento sobre eso, para ser honesto. ¿En serio? En serio. Hablando de historia, que el gobierno le quite armas a mi gente no ha resultado para nosotros. Ah, sí. Nunca lo había pensado así. ¿Es un jefe buena onda? ¿Buena onda? Estoy seguro que no es una palabra que alguien haya usado para describir a Tom Tostada de Leche. Pero es bueno, digo, no es el peor jefe que he tenido. Ok. Tengo que decirlo, es muy extraño por fin conocer al otro Ronan. ¿Hablas del primer Ronan? Yo nací primero, ¿sabes? ¿En serio? Allison me dijo que fue ella. Bueno, en realidad nuestra madre nunca nos dijo, pero era yo. ¿Y por qué es tan extraño conocerme? Porque es solo que escuché a Allison contar tu historia tantas veces. Me contó todo sobre ti. Fireweed, tu transición... Espero que no haya problema, por cierto. Sí, está bien. Ella preguntó primero. Sí, me imaginé. Esa chica es minuciosa y te quiere como loca. Lo sé. Así que sí. Tal vez fuiste la primera persona en saberlo, además de Allison. Me da gusto que hayas confiado en mí. Y es increíble por fin conocerte personalmente. No estás nada mal. Gracias. Es lindo que lo digas. Es en serio. Me da gusto que Allison te tenga de vuelta. Vas a ser una influencia positiva para ella, lo sé. No vamos a dejar que muera lentamente en QuickBooks. Así que hablaba en serio cuando dije que te mudaras a Juno con nosotros. Sí, ya sé. Tengo una comunidad. ¿Podría ser tuya? Encajar. Ese es un concepto. No tienes idea de cómo puede salvar tu vida una familia elegida. Muchas veces te sacan de momentos oscuros. Entiendo.
¿Puedo preguntarte algo? Por supuesto, dime. ¿Por qué te importa tanto que me mude a Juno? Mira, como dije, quiero conocerte. Es porque soy fascinante, ¿eh? Honestamente, sí. Puede que seas único, Tyler Ronan. Gracias por eso, pero creo que tú estás buscando algo que no soy, por ahora. Ay, carajo, lo... ¿Volví incómodo? No lo hiciste, tranquilo. Solo estoy algo disperso, no sé. Por supuesto. Entiendo. Perdóname, ¿sí? En verdad está bien. Pero te agradezco mucho el cumplido. Oh, hola. He estado parada en este mostrador durante una hora esperando que ustedes dos tontos vuelvan. ¿Listos para irnos? Creo que hemos hecho tanto daño como podíamos aquí atrás. Sí, vámonos.